Porsche Taycan GTS 2025. El balance perfecto entre una conducción deportiva y utilidad para el día a día. Nuevo Nissan Pathfinder, el SUV más completo de la firma japonesa, ahora en exclusiva para clase A. BMW M5 Touring 2025. Potencia familiar. El familiar que querrías tener en tu garage. Kia EV6 2025. Diseño renovado, más tecnología y un plus de autonomía. Nuevo Audi Q6 Sportback e-tron. Elegante y deportivo SUV coupé que fue presentado recientemente al mercado europeo. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al programa. Hoy nos recibe el showroom de Nissan Paraguay para la emisión de este programa, en donde tenemos justamente un bloque dedicado a la presentación y llegada del nuevo Nissan Pathfinder al mercado paraguayo, y en donde conversamos con José Carlos Facetti, el gerente de ventas de Nissan Paraguay, quien nos brinda las principales características de este nuevo SUV de la marca de Nissan. ¿Qué tal, amigos? Clase, un gusto compartir con todos ustedes y también con Eduardo esta edición del programa, con mucha información a nivel internacional, con varias presentaciones, arrancando con el Porsche Taycan GTS 2025, el BMW M5 Touring 2025, el Kia EV6 2025 y también el Audi Q6 Sportback e-tron. Esas son las presentaciones a nivel internacional. Bueno, y arrancamos justamente este primer bloque con la presentación del nuevo Porsche Taycan GTS 2025, que se presenta con un diseño más elegante, con mayor potencia, mayor rendimiento y también con un rendimiento de carga mejorado. Bueno, el Porsche, el Taycan GTS 2025, se presenta en dos versiones con potencias de hasta 515 kilovatios. También vendrá equipado con el sistema de Launch Control, tracción total o tracción trasera.
adaptamos a la gran variedad de deseos y necesidades de movilidad de los clientes. Nuestras dos últimas propuestas ejemplifican esta excepcional diversidad, afirma Kevin Hieck, vicepresidente de la gama Taycan. La primera generación del Taycan GTS ya era el deportivo de referencia de la familia, situado entre el Taycan 4S y el Taycan Turbo. Y esta actualización sigue en la misma línea. En el otro extremo de la gama, el sedán deportivo Taycan 4 combina la alta eficiencia del modelo de acceso con el eficaz comportamiento de la tracción total. Como deportivo, el Taycan GTS impresiona con hasta 515 kilovatios de potencia puntual cuando se utiliza el Launch Control, 75 kilovatios más que su predecesor. Con la nueva función Push to Pass del paquete Sport Chrono de serie, se puede solicitar un extra de potencia adicional de hasta 70 kilovatios durante 10 segundos con solo pulsar un botón. En el Taycan GTS, el Push to Pass también tiene un carácter especialmente dinámico, ya que a bajas revoluciones el par se eleva a los niveles del Launch Control. Al igual que en el Taycan Turbo GT, el empuje suplementario se indica mediante un temporizador de cuenta atrás en el cuadro de instrumentos y se escalona con anillos animados en el velocímetro. El chasis específico del GTS y la dirección del eje trasero opcional le confieren un toque especialmente deportivo. La suspensión neumática adaptativa con Porsche Active Suspension Management, PASM por sus siglas en inglés, se combina con el Porsche Torque Vectoring Plus, PTV Plus, en el equipamiento estándar. El sistema de control de la suspensión Porsche Active Ride con ajuste específico para GTS está disponible como opción. En situaciones de conducción dinámica, garantiza una conexión excelente con la carretera gracias a una distribución óptima e individualizada de las cargas por rueda. Además, el Porsche Active Ride ofrece un mayor confort en la conducción cotidiana. En el exterior, el amplio equipamiento de serie incluye llantas Taycan aerodinámicas de 19 pulgadas y pinzas de freno negras, así como faros Matrix LED. Además, el Porsche Traction Management y la suspensión neumática adaptativa con Porsche Active Suspension Management son de serie. Dentro del equipamiento estándar también hay asientos Comfort delanteros con ajuste eléctrico de 8 posiciones, tapizado parcial de cuero negro, detalles en plata oscuro, volante deportivo multifunción forrado en cuero, molduras de aluminio cepillado en los accesos de las puertas y paquete de sonido Plus. El interior, parcialmente de cuero, también se puede pedir en gris pizarra y en una versión bicolor en negro beige caliza.